¿Y la música? ¿No jugabais a las sillas musicales de pequeños? Sí. Mientras estemos oyendo la música, no tenemos nada que temer. Echaremos un vistazo y luego iremos a Cheetah Lodge a cenar. Está a menos de 200 metros de Tony. Joder. ¿La música sale de sus móviles? No se preocupe, no se despertarán. ¿Cómo puede estar tan seguro de eso? Observe. ¿Qué diablos está haciendo? No, no, está tranquilo, tranquilo. Incluso puedo atravesarle la garganta y no intentaría detenerme. Y ninguno saldría en su defensa. Por supuesto, si lo hiciera a plena luz del día, me arrancarían las piernas. La música sale también de sus bocas. Solo son susurros, pero se oyen. Ven. Deben de ser imaginaciones tuyas. No pueden estar hablando. Ven, escucha. Sí, es verdad. Lo oigo. Se oye. ¿Cómo es posible sin un transmisor? Están transmitiendo. Es una habilidad que han adquirido. Están cambiando a gran velocidad. ¿Podemos seguir con esta conversación dentro? Por favor. No podemos subestimar los saltos evolutivos de los que estamos siendo testigos. Parecen ser eusociales, como un enjambre de abejas o de hormigas. Actúan por el bien del grupo. No hay competitividad, no hay egoísmo. De hecho, podrían ser la siguiente fase de la evolución. Joder. Todo humano del planeta formará parte de un gigantesco organismo. Sin individualidad, sin intimidad. Venga. Sin guerras, sin agotamiento de recursos, sin conflictos. No, gracias. En cuanto a estar ahí echados por la noche, tan quietos y con los ojos abiertos, y escuchando su música, creemos que se reinician. Sí, podrían actualizarse. Es como si tuvieran escrito en la frente instalando software, espere. ¿Eso es que les han borrado el cerebro? Sí, porque... ¿qué es un cerebro? Es una vieja unidad de disco duro. Un circuito orgánico. Nadie sabe cuántos bytes tiene. Digamos que un giga elevado a la potencia de un Googleplex. Un número infinito de bytes. Si el cerebro fuera la información de un disco duro, usaría como el 2% y el 98% restante no estaría usándolo. ¿Estudias eso? Me encanta la cibernética. Sí. Y el ciberpunk también. William Gibson. ¿Te gusta Neil Stephenson? Neil Stephenson es un dios. Es muy bueno. Ahora mismo, las noches son nuestras. Pero, ¿qué pasará si deciden que necesitan dormir menos? ¿Qué pasará si deciden crecer con sus nanas digitales? ¿Qué pasará si dejan de temer la oscuridad? ¿Qué sugiere? Creo que la situación actual es algo más que una anarquía temporal. Es el comienzo de una guerra. Una guerra corta, pero muy despiadada. Y lo que se hace en la guerra es matar a los enemigos. Pues con las armas que tenemos, sería muy lento. Hay una bomba de gasolina en nuestro pequeño taller. Y la gasolina puede que acabe con sus vidas. Un momento. ¿Quiere matarlos con napalm? Tenemos un camión fumigador que usamos para mantener verdes nuestros campos de juego. Yo quiero aniquilarlos. Estoy de acuerdo. Hay que aniquilarlos. Los del campo de fútbol. Y no lo quiero hacer por la raza humana, lo quiero hacer por mi madre. A todos, tan rápido como podamos.